Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana, aquí estamos, a pleno campo y con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Y ustedes ya mismo pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, ya saben, somos Sembrando Noticias y en tres páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, todas las carnes y además purocampo.com.py para la info de América Latina y el mundo. Ustedes saben también, venimos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en esta campaña agrícola 2023-2024, el sorgo, el maíz, la soja, el girasol, el cultivo de maní. Pero en este caso nos vamos a referir nuevamente al maíz, en donde su rinde ha disminuido un 30%, de 80 a 90 quintales que era lo esperado. Solo se espera que el rendimiento esté rondando los 60 quintales y esto puede disminuir a medida que avance la cosecha. Y aquí queremos detenernos porque ¿qué aspectos hay que tener en cuenta en la cosecha sabiendo de que la chicharrita está afectando al cultivo y por eso hay esta merma significativa de rendimiento? Bueno, Fernando Escaramuza, quien es coordinador del proyecto de agricultura de precisión y mecanización agrícola del INTA, señaló que ante la presencia de un lote afectado se recomienda caracterizar el tipo de daño y cuantificarlo para evaluar la necesidad de configurar la cosechadora de manera que realice un trabajo diferencial. Principalmente se deberá trabajar sobre la regulación del cabezal recolector para llevar al mínimo las pérdidas que se ocasionan por desgrane y desuniformidad de espigas, pero también por vuelco de plantas y diferentes tamaños entre ellas, recordando como positivo que estamos trabajando con cabezales de perfil chato. En un principio, puntualizó Escaramuza, se debe trabajar sobre las chapas cubrerrolos o espigadoras, tratando de identificar la variabilidad de tamaño de espigas presentes en el lote y diámetro de la caña. Estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la cosecha de maíz, teniendo en cuenta todo lo que la chicharrita viene afectando al cultivo en esta campaña. Y en este inicio del programa también queremos decirles que se vienen muestras muy importantes. Fue presentada recientemente la Agronea 2024 en la provincia del Chaco y se viene con muchas novedades. Se llevó a cabo el sorteo de stands de la Expo Pioneros, esta muestra que se desarrolla en el Chaco paraguayo, pero que tiene información para todo el gran Chaco americano. Ahí hay productores, referentes y empresas de diferentes países, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y por supuesto también del orden local, estamos hablando del sector productivo paraguayo. Y también debemos decir que se viene la Agroactiva, esta segunda mega muestra que tiene el campo en la República Argentina. En todos estos eventos vamos a estar y luego les vamos a traer aquí por esta pantalla todo el material periodístico que van a dejar cada una de estas muestras. Amigos, hoy vamos a tener un gran programa, por supuesto, con mucho contenido y lo comenzamos a compartir con todos ustedes así de esta manera. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer oficial de drones agrícolas de DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. La Unión Europea te haya aprobado un reglamento en donde ellos no te van a comprar a partir de enero de 2025 si esos productos vienen de áreas donde hubo deforestación. Muy contentos con una campaña muy fuerte
por la Amarok, que ha salido número uno en ventas hace 2 años, que venimos trabajando a full para redoblar el esfuerzo desde PAC en la organización. Sí, estamos viendo en lo que se viene en la campaña 24-25, de vuelta un productor dispuesto a apostar, dispuesto a ir para adelante. Marcando el registro más bajo de los últimos 30 años en el consumo per cápita en la Argentina. Europa eleva la vara de las exigencias sobre la sustentabilidad. ¿Qué desafíos y oportunidades presentan estas exigencias para la producción? Bueno, lo charlábamos con Adrián Bifaretti, quien es del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Unión Europea te haya aprobado un reglamento en donde ellos no te van a comprar ni soja, ni carne, ni aceite de palma, ni café, ni cacao. A partir de enero de 2025, si esos productos vienen de áreas donde hubo deforestación, es verdaderamente un desafío. Sobre todo un desafío para demostrar, ¿no? Es decir, ¿cómo haces vos para demostrar que estos productos no vienen de un área donde se haya producido deforestación? Entonces, ¿qué es lo que ha encarado el IPCBA desde este punto de vista? Bueno, un trabajo para hacer un análisis de riesgo. Es decir, en Argentina, X porcentaje de su superficie no tiene ningún tipo de problema. La mayoría del ganado en Argentina, del ganado vacuno, se encuentra en zonas donde naturalmente nunca hubo bosques. Entonces, si nunca tuviste bosques, no vas a tener problemas de deforestación. Sí puede haber algún problema puntual en alguna provincia, sobre todo del norte, y en algunos departamentos, ni siquiera provincia, ¿no? Estamos hablando de zonas muy puntuales. Pero bueno, el primer punto es tener un análisis de riesgo. Eso lo estamos haciendo con los mejores expertos de Argentina en lectura de imágenes satelitales. Lo que te devuelven las imágenes satelitales, se está trabajando con algoritmos y con inteligencia artificial para entrenar un poco y llegar a tener ese mapa en donde vos digas, bueno, esta imagen satelital corresponde a una pastura, esta imagen satelital corresponde a un cultivo y esta a un bosque. O sea, eso hay mucho trabajo humano también de interpretación, pero hay mucho soporte de la mano de inteligencia artificial. Una vez que esté ese mapa, hay que pasar a una segunda y una tercera instancia en la cadena, en donde vos digas, bueno, sobre este mapa hay que trabajar después con trazabilidad, ver desde los RESPA de los productores, de qué píxel corresponde a cada RESPA en cada lugar, y después jugar con una trazabilidad que garantice a lo largo de las distintas etapas hasta llegar al frigorífico y posteriormente, bueno, cómo fue eso, digamos, a nivel de tránsito por distintos establecimientos. Y una tercera etapa, bueno, ¿quién va a certificar esto? Porque eso es lo que te va a pedir un importador. Yo te creo, sé que sos serio, pero demostrámelo con una certificación, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un poco el proceso en el que estamos inmersos para tratar de adecuarnos al reglamento de deforestación de la Unión Europea. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Gouffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Gouffier, de la precisión a la exactitud.